Bien, señores, estamos en la oficina de De Norte. Estamos aquí en la oficina de De Norte, donde los manifestantes trataron de prenderle fuego a la misma, pero la policía intervino y, como podemos observar, la policía de Cabrera también estuvo por aquí y ya pues van a reanudar sus actividades. Díganos, ¿cuál es la situación? Parece que personas desaparecidas se han dedicado a la tarea de estar diseñando neumáticos y querían quemar la oficina de Norte. Okay. Porque ellos están en reclamo de la luz, que según ellos, le llega poca luz aquí. Okay. En este municipio de San Juan. Ok, entonces tengo entendido que ustedes participaron en una reunión ayer en Cabrera, también por el mismo problema. Sí, sí, ayer participamos también. ¿Qué acuerdos llegaron allá? Las personalidades del Norte quedaron de acuerdo con las autoridades de Cabrera de mañana viernes reunirse para darle una respuesta, pero así no se puede dar. Ok, ¿ustedes han llamado refuerzos de otros lugares? Sí, vienen del ejército, de la marina, y vienen más policías de Nahua. Ok, ¿cuál es el don de mando aquí en Río San Juan, de ahora en adelante? El don de mando, tenemos un primer teniente aquí que es el encargado de aquí de Río San Juan. Okay. Yo vine a darle refuerzo, porque yo soy el comandante de la zona de Cabrera y de aquí de Río San Juan, y no podemos permitir que se entere al orden público
quemando una oficina del norte, nosotros tenemos que brindarle seguridad al Estado y a los ciudadanos. Ok, muchísimas gracias, coronel. ¿Su nombre, compañero?